Daniel Germer, una vez más con ustedes. Si alguna vez se han preguntado acerca de cambiar su dieta a algo bajo en grasas, reducir la ingestión de carne y lácteos y piensan como ese tipo de dieta es muy caro, ese tipo de dieta es bien difícil conseguir alimentos que no sean procesados. La verdad es que no es nada complicado y ahora les voy a enseñar un poco de qué es lo que me alimento de todos los días desde hace ya creo que unos 6 años estoy comiendo esto todos los días, un almuerzo totalmente vegano y que no tiene la mayor complicación. Quédense y vean lo que va a pasar y suscríbanse al canal y denle click a la campanita y todas esas vainas. Pues una dieta vegana consiste en no alimentarse de nada que sea de origen animal. En este caso pueden ver de que fui a la pulpería, compré un pepino, un plátano, un aguacate, un chile, un tomate, una bolsa de espinacas y una bolsita de frijoles. Todo esto que ven aquí no me costó ni 40 lempiras. Entonces, esto es bien sencillo, es bien fácil de construir el plato y ahora les voy a mostrar cómo se desarrolla este plato al que yo le llamo la vieja confiable, porque es lo que he estado comiendo todos los días desde el año 2016. Así que lo primero, pues pelan las verduras y es básicamente como usted pela una verdura. Si se fija, yo me como también la orillita porque la orillita no es nada más que otro pedazo de la verdura, así que no desperdiciar nada. Por otro lado, el plátano y el chile verde los hago en un hornito, de estos hornitos, yo lo pongo y se cocina. Entonces ya saben, hasta ahí vamos bien. Los frijoles ya vienen cocidos de la pulpería, cómprese una bolsita, solo dígale al señor de la pulpería, de la trucha, de la tienda, deme una bolsita de frijoles, de esos que ya vienen listos, parados o molidos, como a usted le gusten. Les puede poner un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de chile, eso dependiendo. Solo recuerde que la sal también le puede hacer un efecto contraproducente si anda mal ahí de las cuestiones cardíacas. Pero ahí está, sin mayor complicación. Y lo vamos a meter al microondas. Vamos a quitar esto. Away. Y va para el micro. 1 minuto, 90 segundos, dependiendo. Y para aquellos que estimen de que esa comida no puede tener sabor porque tiene demasiadas verduras, pues lo pueden condimentar con el chile de su predilección. Yo en este caso, dependiendo del día, dependiendo de cómo me sienta, pues uso una combinación de estos tres, o uso los tres, o uso ninguno. Y pues, allá ustedes. Ahora bien, el asunto con la espinaca es que la espinaca viene en estas ramitas. Es cuestión de cada quien, se pueden comer las ramitas o yo separo las hojas de las distintas ramitas y las ramitas pues se las dejo a los ratones en el patio o a alguna otra entidad que se los desee comer. Las espinacas tal vez es un poquito de un gusto adquirido porque, como me dijo un colega, estas cosas crecen como monte en mi patio y la verdad es que pueda que crezcan como monte, pero el hecho es de que una vez que uno se acostumbra al sabor, son bastante deliciosas. Ahora, África es el mejor perro del mundo. ¿Y por qué es importante África? Porque siempre que estoy haciendo el almuerzo, me acompaña. África. Good girl, qué buen perro, sí, sí, sí. Ahora, la parte más peligrosa de toda esta empresa es siempre la pelada del aguacate, porque me he fijado en muchos videos que los gringos siempre terminan en la sala de emergencia porque no saben partir estas maravillas. Entonces, la manera más sencilla creo que es, le mete el cuchillo acá, lo gira, y sale aquí así. Ahora, ¿qué hacen con este pedazo de la semilla? Para todos los gringos que están ahí. Y listo. Como el chavo que hace memes en el TikTok. Y a
ahora que ya básicamente todo está, pues agarran las verduras, las acomodan. Agarran un poquito de esto también. ¡Ay! Está caliente, me quemo. Entonces, vamos a sacar estos. Vamos a poner por aquí. Y se van a hacer la idea y van a ver cómo queda ya todo armado con el aguacate y toda la cuestión. Vean, dos deliciosos platos de frijoles y verduras con plátano, veganos completamente, un delicioso almuerzo donde ningún animal sufrió, lleno de vitaminas, minerales y demás cosas deliciosas y saludables para el cuerpo. Comida que cuando salga va a salir bastante bien, sin dolor, sin nada. Esta es una comida llena de sabor, no crean que porque son verduras no saben a nada. De nuevo, pueden acompañarla con un par de tortillas. Recuerden de que cada tortilla tiene 40 calorías, por si se come 10 tortillas, solo como hace 3, o no coma. Entonces, vean, hay opciones saludables, sencillas. Tal vez la presentación no es la mejor, hubiese usado un plato más grande, pero me dio pereza. Este quedó más bonito, se mira mejor. Así que háganse la idea y seamos mejores siempre. Y les iba a mostrar a los perros una vez más, pero a saber qué se hicieron. Entonces, bon appetit. ¿Quiénes son los más perritos? ¿Ah? ¿Quiénes son los más perritos? ¿Ah? No, hombre, así no. Ay, qué perritos es. ¿Por qué hacen la aferración? ¿Ah?